esta conferencia que dediquemos a la Cruz Jazz y a Nur. Están a nosotros, Antonio Vascuñana, que es coordinador de Nur Barbacán. Y el tema de la conferencia de hoy es Cruz Jazz, la religiosa frontera europea. Como se dice en mitjans de comunicació, sabeu com està el tema, que la falta de solidaritat i humanitat dels governs i la iniciativa de la gent és la que està en moltes ocasions salvant un poc aquest humanitarisme. En el cas d'ACNUR, ACNUR és un organisme creat per la ONU, que depèn de la ONU, però que en alguns països, en alguns moments, no aporta suficient quantitat de diners per al que caldria, que necessiten els refugiats. I és la iniciativa privada la que no està, ONG, la iniciativa privada, la que està aportant aquesta quantitat de gent de diners que fa falta, perquè estem parlant de milions de refugiats, desplaçats, etcètera, que necessiten uns recursos enormes i que no aporta, però com estava comentant ell, per exemple, l'estat espanyol aportava 20 milions d'euros anuals i després va començar a retallar i ja a dos va quedar en 2 milions i ja porta 2 anys que no aporta res. En canvi, la iniciativa, el comitè de l'estat espanyol, d'ACNUR, és el que més recauda en diferència de tot el món, però a nivells impressionants, que té més de 400.000 socis. Així no sé si hi ha algú, jo soc soci fa uns mesos. I està empregant moltíssim, molt més del que estava empregant, del que donava l'estat. No, dir finalment, no vull enrotllar-me, perquè ja Antonio ens donarà més detalls i té experiència d'estar, per exemple, a Camerún, no? Sí. I experiència i dades i tal. I, bueno, doncs ja el deixem vosaltres i que parlo d'acord i de mitjans. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría hablar un poquito de ACNUR en el momento histórico en el que se formó, ¿vale? Porque no tiene sentido a día de hoy pensar que se formara si no viene por donde viene. Viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó Naciones Unidas, ¿vale? Y había en el mundo unos 40 millones de refugiados. A día de hoy estamos en 60 millones, ¿vale? Durante muchos años la cosa pues ha ido mejorando, pero a día de hoy estamos en unos límites peores que incluso después de la Guerra Mundial. La sensibilidad que había de los estados tras la Guerra Mundial evidentemente hizo que se viera reflejado que eso no podía continuar así, que la gente tenía que tener un derecho fundamental, un derecho humano, reflejado en la Convención del 51, el cual le da la oportunidad a la gente de poder huir de una guerra, de poder salvar su vida en caso de persecución, por sexo, religión, raza, ¿vale? Eso es lo que es un refugiado, pero en definición, refugiado es más, ¿vale? Refugiado es una familia que lo pierde todo, son vidas que no van a tener futuro durante muchísimos años. Son estancamientos políticos como el pueblo saharaui, el pueblo palestino, que no tienen a bote pronto una solución y que los estados no se las van a dar tampoco, porque siempre hay intereses cruzados, ¿vale? El derecho del refugio a día de hoy está muy debilitado, ¿vale? Lo que está haciendo Europa, la decisión que ha tomado va totalmente en contra de esa convención del 51 que fue Europa pionera en impulsarla para acoger a la gente y para que la gente pudiera volver a sus hogares o reubicarse cuando tenía esa persecución encima. Y bueno, pues qué decir, ¿vale? Solo tenemos que mirar a las puertas de Europa, a Grecia, para ver cómo está la cosa. Lo vemos porque nos toca, ¿vale? Porque ni Sudán sale en los telediarios, ni República Centroafricana sale en los telediarios y Afganistán está totalmente olvidado. Pero son grandes núcleos donde todos los días se generan miles, o sea, miles de refugiados, miles de personas que viven en su hogar porque son amenazados de muerte y se tienen que ir, ¿vale?
esa es la situación a la que a día de hoy más o menos estamos viviendo, hasta llegar al número de 60 millones de refugiados, como he dicho antes. 60 millones de refugiados, no sé si nos echamos claro el número de gente que es, pero es más que la población de España. Es una España y media, casi, bueno, o más incluso, ¿vale? Y no va con índices de bajar de número de refugiados, sino todo lo contrario. Si miramos los conflictos que puede estar habiendo con la zona de Kurdistán, con Irak, que vuelve a estar otra vez en un estado alarmante, es posible que incluso se dispare más. Y luego ya, como dato que destrozan todas las estadísticas, hablar que seguramente el cambio climático desplace a más de 50 millones de personas más en menos de 20 años. O sea, es una currada. O sea, estamos atendiendo dentro de 20 millones de años, de 20 años, podemos estar atendiendo a 100 millones de refugiados. O este derecho que la Convención del 51 hace referencia y que es de total necesidad, nos veremos en una situación en la que ya por mucho que los estados se pongan a poner vallas o cosas así, no van a solucionar. No es un problema que se solucione poniendo vallas, sino que se soluciona pues dando integración a la gente, controlando los movimientos masivos de refugiados y dando la oportunidad y el derecho que tienen, ¿vale? Quiero hablar un poquito de la Convención del 51, porque la Convención del 51 habla de lo que es un refugiado, pero también habla de cómo hay que tratarlo, de cómo hay que qué derechos tiene, qué deberes tiene que acogerse, ¿vale? Evidentemente, cuando alguien toca suelo español, ¿vale?, y se declara refugiado, no se puede hacer una devolución en caliente porque estarías condenándolo a muerte, ¿vale? No sé qué si esto se está viendo ahora mucho en la televisión, creo que prácticamente no, pero España se salta, por ejemplo, el derecho al refugio, la convención que es parte de la firmante de la Convención del 51, se la ha saltado varias veces. Bueno, vemos un movimiento de gente de extrema derecha haciendo apología en Alemania contra los movimientos de refugiados. Está la cosa en una situación bastante crítica, ¿vale? Hablando un poquito de los números que os he pasado, ¿vale?, estamos hablando de que en Grecia, ¿vale?, a Europa han llegado unas 300.000 personas. Estamos hablando de 60 millones de personas refugiadas y que a Europa han llegado 300.000. Nos estamos echando las manos a la cabeza, ¿vale? Es ridículo. Cuando en el mundo hay 60 millones de personas, llegan 300.000 y decimos, madre mía, nos están invadiendo. Es una visión totalmente distorsionada de la realidad, ¿vale? Más que nada porque todos manejamos el dado de que se ha ido más gente de España durante estos últimos años de crisis de nuestro propio país que aquí han entrado, ¿vale? Con lo cual, el que no haya hueco para alguien que lo ha perdido todo es totalmente, yo creo que incluso inmoral. Luego, me gustaría también hablar un poquito de cómo es un campo de refugiados, ¿vale? Pensar que ese dato que acabo de decir, 300.000 personas, ¿vale?, en Europa, choca frontalmente porque nada más en el estadio de Jordania, ¿vale?, hay más de 1,5 millones de refugiados, ¿vale? Estamos hablando que Jordania es un país con 4 millones de habitantes y que una cuarta parte del país son refugiados y no pasa nada, ¿vale? No, o sea, evidentemente hay problemas, ¿vale? Aguantar una cuarta parte satura servicios sanitarios, se genera delincuencia, pero no es algo que haya hundido al país. Si estamos hablando de que en España no ha llegado un 0,01% de refugiados, estamos echando la mano en la cabeza, y en Jordania tiene un 25% de población refugiada y no, tampoco ha habido una guerra ni se ha hundido el país, nada. Creo que hay que hacer un poquito de pensamiento interior a la hora de salir a reclamar el derecho que se está negando a esa gente, ¿vale? ¿Qué se hace, ¿vale?, cuando ya los países, pues, por ejemplo, Europa cerra fronteras, ¿vale?, Macedonia la cerró, cuando empezaron a subir por Turquía, luego Europa no ha permitido que pasen a través de Grecia, la gente va a intentar moverse, ¿vale? Pero hasta que esa gente, pensar que hay mucha gente que no puede, ¿vale?
perfil normalmente de la gente que viene a Europa es un perfil de hombre, ¿vale? Que viene a buscar un trabajo, a buscarse la vida directamente. Hay que entender que Siria era un país con una renta per cápita parecida a España, ¿vale? Por lo cual, mucho de la gente que viene está preparada para tener pues, un trabajo normal, ¿vale? Ser competitivo incluso. Y. Me he perdido un poco, perdonad, estoy bastante nervioso. Pero bueno, la idea que quiero mostrar es que la comparación con lo que está soportando, la carga de refugiados que está soportando los países y lo que podría aguantar Europa es ridículo. O sea, Jordania es un país muy, muy pobre. El Líbano también. Irak, ya ni te digo. O sea, hace poco los sirios eran los que acogían a refugiados, bueno, menos de 10 años. Los sirios estaban acogiendo a refugiados iraníes. Ahora les toca irse a ellos allí, ¿vale? Una vez que esto pasa, ¿vale? Normalmente el ACNUR siempre aboga porque el refugiado sea un refugiado urbano, ¿vale? Que es lo más digno, aparte de un empleo, el poder sobrevivir por tus propios medios y poder rehacer tu vida, aunque sea en un tercer país. El problema es que cuando ya llegamos a límites del 5% de población refugiada, ¿vale? Hay que generar campos de refugiados y hay que generar infraestructura aquí, ¿vale? Yo la experiencia que tengo en Camerún, ¿vale? Hasta hace pues, 3 años, ¿vale? Todos los refugiados habían sido urbanos, pero como ahora ha habido una última avalancha, no ha salido las noticias evidentemente, pero están en un conflicto abierto, están llegando una media de 2.500 personas refugiadas todos los días. 2.500 personas que hay que censarlas, darle su salvoconducto de refugiado, poner todos sus papeles en órdenes, darle su ayuda humanitaria, darle un techo, integrarla en una sociedad. No es fácil. El trabajo que supone el abordar una cantidad de gente así todos los días es impresionante. No sé, yo me acuerdo de las colas de la gente para poder tramitar su salvoconducto, las familias con las madres, pues colas y colas y de un lado para otro porque hay que ver medidas especiales, gente que haya que tenga una necesidad especial, hay que tratarla de una manera o de otra, y los pocos recursos que se tienen en terreno, pues me ponen los pelos de punta, la verdad. Eso fue bastante impresionante. A partir de ahí, pues bueno, campamentos como Yeundé, que estuve, Batauri, eran campamentos donde se conseguía que por ejemplo, un punto bastante chocante que a mí me saturó, es la gente que huye de religión musulmana. Evidentemente, teníamos que pedir permiso a la hora de hablar con las mujeres. Cuando se hace un trabajo en los campamentos de ACNUR, se hace un trabajo también de igualdad de género, se intenta que haya representantes tanto hombres como mujeres, por lo cual se intenta también que, respetando siempre su cultura, que haya un avance en igualdades y en derechos humanos, ¿vale? La educación tiene que ser obligatoria en un campamento de ACNUR, ¿vale? Cosas así. Lo que es la exposición, antes va a ser. ¿Cómo? Sí, lo entiendo. Que lo que es la exposición es el título es Refugiados, el retorno a casa. Y bueno, eso lo debería comentar ahora, me se ha olvidado. Que estará fins el día 6 de la semana que viene, toda la semana está la exposición. Bueno, comentarte un poco que me s'hauria de comentar. El refugiat no és només acollir-lo, integrar-lo a la societat si es pot, o donar-li un camp, o ficar-lo en un camp, sinó que no tant. Després el retorn a casa, això també implica, no? Implica també una... Sí, claro, o sea, tú piensas que cuando volver a casa a veces no es seguro, necesitas una visualización, necesitas ver que se están respetando en igualdad, la igualdad de la gente. O sea, no se puede hacer un retorno de los refugiados si no hay unos mínimos, ¿entiendes? De convivencia. O sea, si va a ser más peligroso, puedes volver al país.
que quedarte, a menos que hagas un retorno voluntario, bajo ningún concepto se puede quitar ese producto de refugiado de la persona. Sería condenarla, dejarla en, fuera de su país durante 10 años y luego devolverla a la fuerza, eso sí es criminal. O sea, vamos, Y como medios también, ¿no? Medio recurso, hay que destinar. Claro, si tienes que luego reconstruir un país, ¿no? Normalmente las grandes movimientos de masa de gente son de la guerra, o sea, cuando la gente tenga que volver a Siria, ¿qué le va a quedar? He visto imágenes de Aleppo, por ejemplo. O sea, la técnica que están utilizando Al-Assad y su compañero Rusia para acabar con los terroristas es limpiar barrio por barrio. O sea, se detectan insurgentes en una zona, se acota la zona, se pide a la gente que salga de ahí y se revienta todo. O sea, se cogen barriles de pólvora y no queda piedra sobre piedra. O sea, así, o sea, seguro que limpia la zona. Efectivo es, ¿entiendes? Sí, pero claro, luego la gente que hace, o sea, no tiene nada. O sea, es que tu coche, tu tele, todo lo que te lleva tu vida, lo han volado y el Estado de Siria no te va a dar explicaciones ni te va a luego intentar para que tú tengas un acogimiento. Me acuerdo siempre de una charla que nos dio una de las cooperantes, digamos, la primera cooperante de aquí de España, Ana Lidia, una compañera mía de Madrid, que siempre decía que a ella lo primero que le enseñaba en ACNUR, cuando trabajó en campo, que lo primero que le decían es, cuando tú eres un refugiado, lo primero que tienes que pensar es en cómo lo ayudo, no, o sea, cómo soluciono su problema, o sea, cómo deja a esta persona de ser refugiada. Evidentemente, ACNUR no tiene potestad política, ¿vale? No puede jamás en ningún tema político, porque la historia nos ha demostrado mil veces que un día es refugiado, mañana coge las armas y el que está dentro sale. ¿Entiendes? Y ACNUR no está para defender un bando, sino para dar un derecho, o sea, a todo. ¿Vale? Entonces, el retorno es uno de las soluciones que a priori sería el mejor, ¿vale? Pero como ya he comentado antes, ni el Sahara tiene posibilidad a día de hoy de retornar, ni Palestina, y mucho menos un sirio a día de hoy, pues seguramente esta no va a parar. Hay otras dos soluciones, ¿vale? Que es la reubicación, ¿vale? Que sería acogerlo en un país, ¿vale? Darle los papeles y digamos que formar parte de ese país con el tiempo, ¿vale? A partir de los 2 años se puede realizar ya la situación de un refugiado en persona perteneciente al país, es una manera de solucionar ese problema. O dentro del primer país de acogida, ¿vale? Por ejemplo, desde Jordania o te vas a Turquía, que se hiciera un trabajo de desarrollo suficientemente fuerte como para que esa persona tuviera un nivel digno de vida, ¿vale? Me acuerdo de, no sé si lo habréis visto, uno del reportaje que ha hecho Jordi Évole de Astral, cuando sale la ciudad de Jordania, bueno, la ciudad dice todo esto eran campamentos de refugiados. Eso no es un trabajo que haya salido, que sí, eso es una inversión de fondo que se ha hecho porque la gente necesita vivir, ¿no? Y porque evidentemente si no se trabaja con eso, tarde o temprano el país se destabiliza y puede ser peor que otra cosa. Yo como le comentaba, la capacidad de ACNUR, de alguna movilización llega a que yo he oído decir que en Mosul ya se prevé que genere por lo menos 1 millón de refugiados. No, bueno, espero que no 1 millón. Bueno, yo he leído 1 millón. Espero que no, porque por ahora lo que tenemos preparado es para unas 60.000 personas. Sí. Bueno, que no está nada mal. O sea, a mí me parece una barbaridad, pero yo he oído en alguna noticia que se ha quedado poco sensacionalista 1 millón de refugiados. Pero bueno, creo que ya no, no son datos que independientemente totalmente fidedignos, porque no se sabe. Independientemente de los datos, en el peor de los casos, que se arrasara Mosul completamente y a toda la gente tuviera que huir, pues supongo que sí que habría un millón de desplazados. Bueno, a lo mejor ese dato se da pensando en lo peor. Claro, pero bueno,
Pero lo que sé. Te quería decir es que... Hay que entender que, por ejemplo, que en Siria son... fuera de Siria han salido 4 millones de refugiados, hay 6 millones de desplazados internos. El propio Siria está aguantando a su propia gente que sale de una ciudad y se va pues, a la ciudad donde tiene un hermano, un primo. O sea, la primera acción de alguien no es irse a un país, es quedarse dentro. Y ahí también hay que hacer un aporte y un apoyo de... Y los países limítrofes son los que más absorben también. Hombre, claro, por supuesto. Es lógico, la gente no... Una de las ideas que hay es que el refugiado si quiere aprovecharse y venirse aquí, eso es totalmente falso. La cultura siria es riquísima, estamos hablando de la cuna de donde nació la civilización, ¿entiendes? O sea, que alguien quiera venirse más siendo... Bueno, hay mucha diversidad religiosa, pero siendo una comunidad urbana y teniendo otro choque, no quieren venirse aquí a ver un bocacho por la calle, con la cerveza o comiendo jamón, o sea, no les apetece, ¿entiendes? Ellos tienen su sitio, tienen su educación, tienen... Siria tenía mayor índice de mujeres licenciadas que España, o sea, es que lo que pasa es que se han cargado en París, o sea, hay un enfoque, creo que una de las cosas que este trabajo me ha enseñado es que hay un enfoque muy erróneo de lo que es un sirio, ¿entiendes? O sea, sí, pero sí. Totalmente, o sea, te piensa que viven en chabolas pastoreando, no, supongo que hay zonas y tal, pero ni mucho menos. Sí, hola, buenas noches, mi nombre es Sara. Me gustaría saber cómo una persona que está huyendo de su país llega a un campo de refugiados. Pues... Ellos saben que hay campos, hay gente que los capta para ir a los refugiados. Sí, a ver, normalmente cuando tú cruzas una frontera te van a delegar directamente. Es más, hay campos que están especializados en la acogida y biomilitarización de la gente y luego otros donde ya van cuando una vez están, ¿vale? Como una primera fase, campamento de llegada y luego ya te llevan a otras zonas porque, por ejemplo, la reubicación familiar es muy importante, ¿vale? El choque psicológico que tiene un refugiado es muy fuerte, o sea, es el que ha podido ver cómo se cargaba a media familia suya, cómo ha volado su casa. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es que esa persona tenga el apoyo de algún familiar. No llegan niños solos andando tal, hay que buscarle a alguien que se pueda cargar de él. O sea, entonces, normalmente siempre se dirigen, se cae de boca en boca, y por el coño, un sirio tiene su iPhone y su el smartphone, no son pobres, es que se los están cargando, se los están quitando todo, pero si tienes un móvil, tú coges, entonces te metes en internet y te diriges a la zona más cercana. Ya, me gustaría, a ver, yo no soy experto dando charlas, creo que se están metiendo un poco, me gustaría que hubiera bastante feedback, que, sobre todo que preguntarais las dudas que tengáis, cualquier cosa que queráis saber. Una pregunta. ACNUR, en els camps de refugiats, sí. S'ha vist últimament que no té potestat quan l'estat d'aquest país intervé, com ara va passar, crec que en Lesbos, no? Exactament. Si ACNUR no té potestat, ahir va Si el país quiere, no. Es más, en Grecia no tenemos ningún campamento. ACNUR, trabajando como trabaja normalmente, por ejemplo, que yo he visto cómo trabaja en Camerún, no tiene ningún campamento. No le han dado, o sea, hay que pensar que un país es soberano, ¿vale? Y un país europeo debería ser capaz de poder acoger y darle una medida digna a un refugiado. El ACNUR tiene que montar un campamento de refugiados, pues eso, en Camerún, en Somalia, ¿vale? Donde no hay absolutamente nada. Donde ya tiene que ser por cojones, porque si no la gente va a morir como perro. Grecia tiene capacidad suficiente, pese a toda la crisis que tiene, de medios mínimos, pero no lo está haciendo. Y si no dejan trabajar a ACNUR, pues entonces, ¿ahí qué hacemos? Senta ACNUR de la ONU. Sí. La ONU, ahí se demuestra que la ONU es inoperante, totalmente inoperante. Es un organismo que es va crear, jo que no té cap de sentit, perquè
perquè no té cap operativitat davant de tots aquests conflictes que hi ha. Yo no estoy de acuerdo siempre, porque siempre se ve o como muy malo, ¿no?, la Naciones Unidas, o como muy inútil. Nunca tenemos nada. Yo siempre digo la misma frase, ¿vale? Un martillo, ¿vale? Naciones Unidas es una herramienta. Un martillo puede servir para clavar un cabo o para abrir la cabeza a una persona. Puede servir para hacer una casa y darle cobertura a alguien o para hacer una atrocidad. O sea, el problema no es que funcione o no funcione. El problema es a quién tenemos manejando esa herramienta. Si tenemos inútiles, no funciona, evidentemente. Si a mí me das un, yo qué sé, un microscopio electrónico, no voy a saber utilizarlo. Le hago una carpeta, lo digamos, un piso en la cara, yo sí, ¿sabes? ¿Entiendes? Ese es el problema, que los representantes que tenemos a día de hoy no están cumpliendo con lo que firmaron legalmente hace 60 años. No es que no funcione, es que si no quiero, si pongo trabas administrativas, por ejemplo, mirar la última hoja que hemos puesto, yo sé la última, ¿vale? De 3.240 solicitudes de asilo que ha recibido España, ¿vale?, 220 han sido otorgadas. 800 estatutos de protección subsidiaria, que significa un año de ayuda aquí y luego te vuelves a tu país. Y 2.220 han sido denegadas. Pero no dice España porque han sido denegadas, porque es soberana. Yo tengo derecho a hacer yo la audición de la gente que me manda los papeles. Y como ha firmado un poco fuera de dónde está el papel, o porque me falta este documento, o porque yo que sé que el tema burocrático, pues lo he hecho para atrás. ¿Entiendes? Tú puedes poner todas las trabas legales que quieras. Arnul tiene que defender la convención del 51, la base. Pero una vez que tú te metes en el país, tú tienes que respetar la legalidad del país. Si no lo hiciéramos, por otro lado seríamos unos nazis. ¿Entiendes? Porque vas a imponerle las reglas a un país, aunque es infirmante la convención. Lo que hace la convención del 51 y el trabajo de Arnul es asentar las bases de respeto a los refugiados. Luego ya está la moral del gobernante del país, los medios que pongan para tal. Si tú no pones funcionarios a trabajar a la hora de administrar esas solicitudes no llegan a recurrirse. La gente se larga del país porque los tienes encerrados en CIES o porque se aburren, no ve ningún futuro en un campo de refugiados y acaban a lo mejor volviendo incluso a su país. Pero esas son las trabas que tal. Cuando yo he dicho que he visto el campamento de llegada de Camerún, se tardaba 24 horas en que una persona fuera registrada. Se está tardando un mes y medio en registrar a una persona en Grecia. Que no puede contratar funcionario greciano o recoger voluntariado. Otra cosa es que quiera. ¿Entendéis? O sea, no puede haber esa diferencia. Pero también no es un problema legal, es un problema moral, evidentemente. Sí, sí, totalmente. O sea, y ACNUR no té capacitat. Político puede cambiar las leyes para facilitar ese... I ACNUR no té, per mitjà de la ONU, ja no sí. Pròpiament ACNUR, no té cap capacitat per a fer que la UE bueno, pugui establir uns mecanismes com un carnet de refugiat o algo, perquè clar, el problema és que la confusió és refugiat i immigrant, i aleshores sí, ja l'ampliat, no? I a l'ampliat ja tenim el problema en el carrer, ja tenim els partits d'extrema dreta anant en contra de la immigració, pel treball, però clar, immigració i refugiat, no lo mateix, són tangencialment, poden tocar, però no. No de cara a cara. ¿ACNUR ahí qué papel es el...? Pues puede hacer un poquito, realmente. Claro, es la pregunta. Sería saltarse la soberanía de un país, ¿entiendes? O sea, yo no puedo ir a un país y decirle tú tienes que tener estas leyes. Ya, pero la ONU no puede aconsellar y no puede hacer que... Sí, pero si ha recortado, o sea, estamos diciendo que España es un país que hace 6 años daba 20 millones de euros, a día de hoy no está dando ninguno. ¿Qué interés tiene en ayudar a los refugiados? Ninguno. Es que es así. O sea... Y es otra de las cosas que nos dijo un refugiado que se me quedó grabado a fuego, un refugiado afgano, es que él tenía muy claro que el nacimiento de toda ONG era el fracaso de la política de los estados. O sea, si tuviéramos líderes competentes, no haría falta ir a siquiera a la ONU. Es así.
pero es difícil, ¿vale? Parles de que teniu un campament així o allà, els campaments van per ONGs o es munta el campament i es demana la col·laboració de distintes ONGs? Col·laboreu en altres ONGs? Sí, és obligatori, si no l'alumno podria. O sea, tener una vía más de 15 ONGs trabajando en el campamento de Batauri, ¿vale? Que había unas 80.000 personas y era impresionante, o sea, sobre todo africanas, ¿vale? Estaba, no sé, Médicos Sin Fronteras, estaba todas, ¿entiendes? O sea, en mayor o en menor medida, ¿vale? Porque, pues eso, pues cuando un conflicto deja de ser visualizado por televisión, empieza a recibir muchísimo menos fondos. Eso es algo que a veces se nos critica, ¿no? Es que siempre estés con la camperita, no por saco, ya, pero es que tenemos que hacerlo visible. Es que si no damos por saco, se olvida. Y si se olvida, no hay fondos para la gente. El problema que tiene Camerún ahora mismo es que no está saliendo en la tele. Y las ONGs que tienen mis frentes abiertos, pues si no tengo fondos para cubrirlos todos, me voy de aquí y me voy a otra. Que es para este para el que me están dando dinero. El fondo de alimentos, cuando yo me fui, le quedaban 4 meses. O sea, a día de hoy se habrá ido. Es gravísimo. Estamos hablando de la agencia que se encarga de alimentos. ¿Qué pasa? Que ACNUR, una de las cosas que tiene es obligatoriedad de actuación. O sea, ACNUR se tiene que quedar ahí. Cualquier ONG puede coger los bálculos y me voy, no tengo fondo. Pero ACNUR le toca comérselo. Hace 5 años, cuando dejó ya de ser tan visible toda la zona de Somalia, ACNUR se vio en tesitura de que una ONG cerró 3 campamentos de refugiados y se los tuvo que comer ella con patata, con los mismos fondos que tenía previsto para la mitad de gente. Porque tiene obligatoriedad de actuación, tiene que hacer cumplir la Convención 51. Y esa obligatoriedad se ve correspondida con una aportación de dinero por parte de la ONU? ¿O tenéis solo la obligación no, de...? A ver, la financiación de la ONU va de la siguiente manera, ¿vale? Siempre se hace una gran previsión, ¿vale? Se miran los conflictos que están abiertos, las zonas que pueden llegar a saltar por los aires, por así decirlo, y se hace una previsión. En los peores casos, puede llegar a haber 5 millones más de refugiados. Necesitamos unos fondos para esto. Vale. Lo que hacen Naciones Unidas es lo mira y dice, vale, pues no me gusta, tienes que rehacerlo, creo que aquí te has pasado, o sí me gusta. Y cuando los tiene, ¿vale? Naciones Unidas dice, vale, de acuerdo, ahora ya estoy de acuerdo con lo que tú me has dado. Te doy permiso para que lo recojas. Nos aporta un 3% de esos fondos. ¿3? Sí. Desde Naciones Unidas. Y nos da permiso para sentarnos mesa por mesa, país por país, a decir, bueno, señores, tenemos este problema. ¿Cuánto puede aportar usted? Pues Estados Unidos, tantos millones. Rusia, otros tanto. ¿Vale? Entre todos los países, uno por uno, se le pide la colaboración. Pero el problema está en que tú pidas la colaboración y que ellos te digan, sí, te voy a dar mucho, no significa que luego te lo den. El problema sobre todo que tiene ACNUR es que, y por eso estamos potenciando de manera como sea la donación privada, es que no tiene una obligatoriedad de darte un duro. Es que te pueden prometer el oro y el moro y luego dejarte tirado. Y como tienes... La gente que estaba. Es lo que se decía. Es el fracaso de la ONU. El fracaso de la ONU como tal, como organización de la ONU. Sí, bueno, pero es que hay muchas cosas que a mí no me gustan, el hecho de veto y tal. Pero que digo, o sea, si el problema se tratara desde un punto más humano, no haría falta cambiar, en mi opinión, ¿vale? No cambiar nada. Cambiar no sé. Yo me imagino a la gente que formó la ONU cuando vio sus países destrozados después de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de ver a su gente, ¿entiendes? Y ese político que antes
que había antes, pues seguramente sí que sintió lo que es ser un refugiado. Que si un político a día de hoy, europeo, entiende lo que es ser refugiado, ni de coña. Pero si no entiende lo que es ni ser ciudadano. El problema no está en el herramienta. Yo creo que según lo dice Nuria abans, el tema de la ONU, ¿no? La participación, ¿no? Que sí, lo que sí que lo único que dicen que fa bé es que es cascos blaus. Sí. Los cascos azules, que la labor que hacen de un poco de preparar todo el tema, ¿no? Sí, bueno, país con discapacidad de defensa. Dicho Nuria que hacen bien, porque lo otro igual, te dan unas migajas que. Pero lo único que parece que... Sí, claro, si un país no tiene ni tan siquiera capacidad de defensa, haga los refugiados que entran, tiene que ser Naciones Unidas, que tenga un despliegue de libertad. Aún así, no se libra de bombardeos. O sea, hace poco, no sé si os acordáis, bombardearon una caravana de ayuda que entraba en Siria. O sea, se ha limpiado entera. Y la capacidad de los campos azules nunca va a ser parecida a la capacidad de Rusia o Estados Unidos. Jamás. Entonces, además, ya vimos en Severica, en Serbia, cómo fueron totalmente inútiles, porque es que no pueden disparar hasta que disparan, pero rodearon, no se capta una población entera. ¿Vale? Dentro de todas las malas noticias de tantos refugiados y tal, hay que hacer una visión también positiva, ¿vale? Y es que la guerra de Siria, pese a que llevan 5 años de guerra, el número de muertos es muy bajo. Comparado con otros conflictos bélicos. Siempre nos vemos un poquito en lo malo, pero el hecho de que la gente el día de mañana, ojalá acabe la guerra y pueda volver a su casa, es la hostia, ¿vale? Por así decirlo, es que van, no sé si van 400.000 muertos o algo así. Mejor es crear refugiados que muertos. Claro, o sea, dentro de. Según la gente que opine que sí o que no, ¿no? Cada uno, lo que sea, pero para mí es. Para el mundo occidental, ¿no? Bueno, no, ja, però són els valors que estan plasmant ara. Les fronteres el que fan és això, impedir que els refugiats creats en els conflictes internacionals arriben a les llocs on es viu bé, sigui a Europa o sigui a Amèrica del Nord o Canadà. És a dir, que en el fons la moral és traïdora ahí, no? A dir, no, però de datos que... Més val que morguen, perquè si no tenim... Claro. Uno de los datos que tenéis aquí es que Canadá ha acogido, creo que era, ya, a más de 35.000 personas en 3 meses. O sea, es ridículo. Canadá, que tienes que ir a la otra parte del mundo, ya acogió 30.000 refugiados. O sea, la voluntad es lo que... Es que contar eso. De ahí de que toda ONG o proyecto tenga todo el apoyo, ya no solo económicamente, ¿vale? Porque siempre hablamos un poquito de refugiados. Yo llevo muchos años enseñando la alimentación terapéutica, lo que necesita, pero coño, o sea, el que por ejemplo España haya sido el número uno, porque hizo una campaña recogida de firmas, se consiguieron 1.200.000 firmas por ahí, 500.000 de firmas salieron de España. Lo estamos haciendo bien. Falta que los de arriba se enteren, pero el pueblo español no se le puede recriminar nada, lo está dando todo, es el primer garante a nivel mundial. Una otra cosa que podría comentar Núria si igual es las donaciones que fa la gente, que tiene un descuento de un 70 o un 75%. Sí, tú pagues de euros y estás... Ya está el 75% de IRPF. Eso es una cosa que el Estado, pues, por eso ha rebajado tanto. Pues tú te haces la captación de socios y luego yo ya le devuelvo al que ha puesto la pasta, le devuelvo hasta un 75% de lo que he invertido. Ha delegado la gente, si quieres que un proyecto se apoye, pues dar vosotros el primer paso. Y nosotros reportamos desde el central, vale. Pues ahora está la pelota en nuestro tejado. Nos toca, pues, a nosotros, que yo tengo que apoyar. Lo que pasa es que pues, con la cultura que hay, pues, tampoco se puede pedir que todo el mundo sea donante. España es muy solidaria a nivel de donaciones, de abrir puertas,
pero estamos un poquito de caridad, ¿vale? Cuando se hace un telemaratón se cogen dinero de cantidades de dinero desorbitadas, pero luego es muy poca la gente que es donante regular, que se implica en proyectos de asociaciones. O sea, creo que no llegaba ni al 20% la última vez que miré el dato, hace un año, una cosita así. Menos del 20% de la gente estaba colaborando activamente con una ONG. Es que bueno, también los explosivos. Sí, es un país de contraste, ¿vale? También porque venimos también de un país de. No sé, pero comparado con otros países, ese inversor es más. Hombre, los países nórdicos rozan el 80% de la gente. O sea, es muy bajo comparado con. O sea, el caso de que la Cruz siga tan solidaria es casi como una. No es, bueno, es más solidaria que el Pando, porque es tú. En cosas puntuales. Claro, o sea, que es muy fácil poner el eurito o el darlo y olvidar, ¿entiendes? Pero un proyecto, por ejemplo, como los que lleva CNUR, como los que lleva Médicos Sin Fronteras, como los que lleva muchísimas ONG, ¿vale? Necesitan de una estabilidad. O sea, yo no puedo esperarme a que haya una noticia, a que salga un niño ahogado en la playa para recibir X dinero, porque esa gente está muriendo ya. O sea, necesito saber que mañana voy a tener tanto, pasado tanto, y dentro de un año más o menos tanto, porque yo sé a qué voy a poder hacer frente y a qué no. Yo sé dónde me puedo, en qué vergüenza me puedo meter, hacer un proyecto, o cuál no. Si tú recoges un montón de dinero, pues vale, lo inviertes en tal, pero hasta que no pase otro desastre, la gente no lo va a visualizar. Por eso es tan importante que a día de hoy demos apoyo, pero ya no, ahora no. No, tengo que tirar por él, pero vamos a cualquiera. Porque es que no van a recibir fondos del Estado. Que cumpliera la simple, no, porque la CNUR sí que, como has dicho antes, España es sí, sí, no, el comité a la que ves. Pero a mí la CNUR no. No, no. Si pensáis en este último día, los países nórdicos, que el 80%. Sí. Estan col·laborant i així un 20%, ja que veu la situació econòmica dels països nòrdics. Sí, claro, això també hi ha que veure. Econòmica ja sí, no digo que hi ha gent que no arriba a final de mes, no pot pagar ni la llum. Sí, evidentemente, si no puede, no puede. Pero seguro que sí que puede juntarse con la plataforma, en Eche hay una plataforma de ayuda al pueblo sin Sahara. Se juntan los miércoles, se ponen la puerta de los supermercados, con alimento, han hablado con una empresa de transporte, y no les cobra nada por mandar a mí. O sea, no te tienes por qué montarte a CNUR, yo voy a tirar por la mía, lo que digo. Pero el nivel de trabajo de asociacionismo, somos muy solidarios, pero se puede mejorar el tipo de trabajo que hacemos. También somos de los números unos a la hora de coger la maleta y ir para allá, ¿eh? Hay muchísimos voluntarios, me decía. Y la última fase de la, digamos, del problema sería el tema de la exposición, ¿no? El tema de intentar facilitar que se retorne cada uno. Es un tema delicado porque dependiendo de cuando se acaba el conflicto, de la renta per cápita del país que tuviera el problema, te puede llegar a encontrar que la gente no quiere volver. En los campamentos que abrió mi compañera Nadia en Sudán, ¿vale? Nos decía eso, era más difícil desmontar un campamento que montarlo. Porque si es un, por ejemplo, el perfil de gente que venía de República Centroafricana a Camerún, ¿vale? Que Camerún ya es pobre de por sí, ¿vale? Pues es gente, pastores, pues, taxistas de moto, nivel pues bajo, evidentemente. Cultura, pues la gran mayoría no sabía leer ni escribir. Y cuando llegas a un campamento y tienes una comida asegurada, tu hijo está estudiando, si tiene capacidad a lo mejor consiguen becarlo, que eso incluso se hace, o sea, se puede becar a la gente para que pueda venir y hacer comunerar muchas cosas así, pues luego no te quieres ir también, o sea, que puede llegar a pasar incluso, y a veces le ha pasado, que le es más difícil decir, oye, creo que tenéis que iros ya, que tu país ya está bien, que tal. Porque luego además es un empezar de nuevo. O
sea, cuando tú ya llevas ya, ya no solo porque esté más cómodo, ¿vale? No quiero decir eso, sino porque cuando tú llevas ya un nivel de, un tiempo en un sitio, te arraigas a él, ¿entiendes? Por muy precario que sea. Tienes a tu vecino, tienes el tal, entonces pues no es fácil abandonar. Después de 10, 11 años que dura un campamento de media, ¿vale? Una media un poco así, porque hay algunos que duran un poquito y otros que van a durar toda la vida, pero una media de 11 años es mucha tela vivir en un campamento de refugiados. Es que van a nacer hijos tuyos, van a tener nietos seguramente a lo mejor ahí. Yo no sé, los saharauis, ¿cuántas generaciones ya han pasado y han nacido, han muerto dentro del propio campamento? ¿Ya alguna pregunta más? Pero ahí tienen unos billetes virtuales, ¿no? Sí. Que, bueno, yo creo que la verdad es que vale la pena probarse si algo sí. Porque más. Simula alguna bomba que más que se les caiga ahí. Sí, espera que venga una mica el funcionamiento. Si algún vol probarse y después también está ahí, si algún vol Núria, la punta. Enseguida. Y si nos apunta así, que se piense en casa y tal, pero pensad que. Si se apunta, mejor. Pensad que sabes que. Esto para. Tenemos una show de descuento de IRPF de 76 personas. Y seguro que cualquier lugar colabora en eso. Y bueno, ¿y alguna pregunta más o a quién? Pues yo creo que Antonio, digo que tal y cual, pero va a hacer muy bien. Y creo que me ha hecho una pregunta.